Bienvenidos a estos minutos, estos momentos con Dios. Quiero compartir contigo una palabra que quizás has escuchado muchas veces y es importante recordarla. Tenemos un Dios perdonador, un Dios que nos ama tanto, que nos perdona todas las veces que fallamos. No sé cómo te has sentido cuando le has hecho algo a alguien, cuando has cometido un error y te disculpas. Y. Creo que nos sentimos mejor cuando alguien nos responde, nos dice, no te preocupes, está todo bien, lo olvidaré, no tienes por qué hacerte muchos pensamientos por eso, preocuparte, todo está bien. Creo que, que nos den una respuesta de esa manera cuando pedimos disculpas o cuando pedimos perdón, creo que nos hace sentir mejor. Y nuestro Señor Jesucristo, perdonador. Él lo hace de tal manera, de tal magnitud, que dice la palabra del Señor en, Mique, en Miquea 7, 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No importa lo que hayas hecho, no importa cuál, haya, cuál ha sido tu pecado delante de Dios, un pecado es igual si es pecado pequeño, grande, como muchos le llamamos, para Dios todos los pecados son iguales. Pero dice su palabra que él echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Quiere decir que nunca más los recordará. No los echa, no dice que los echa a la orilla del mar, para para que algún día se regresen, no los echa a lo profundo es para que no vuelvan a salir a flote, para que no volvamos a saber de ellos. Así que el Señor, tu Dios, es perdonador. Él te perdona hoy y cualquier momento de tu vida, no importa lo que hayas hecho. Su amor es tan infinito, su amor es tan grande que alcanza a perdonarnos y a olvidarlo. Y en eso también tenemos que aprender de, de Jesús, de su amor, de que Él nos perdona y, y no es como nosotros a veces pensamos que perdono, pero no olvido. No, Él perdona. Y olvida. Recuerda siempre esta palabra. Él echará en lo profundo del mar todos nuestros, pec nuestros pecados. Así que siempre que sientas que has hecho algo mal, que te sientas mal porque sabes que lo que has hecho no es lo correcto, no es lo que Dios espera de nosotros, no es lo que Dios espera de ti. Recuerda estas palabras que el Señor nos deja escritas en su Santa Biblia y que son que Él no se acordará de ellos. Y si Él, que Él es el Dios Todopoderoso, que Él es el único vencedor, el que venció a la muerte, si Él no se acordará de ellos, de esos pecados, ¿quiénes somos nosotros para recordarlos? Te invito a que en este momento, si hay algo que te ha hecho sentir mal, si hay algo que. Has cometido en los últimos días un pecado, una falta donde te sientas mal, donde tú sientas que lo que has hecho no te hace bien, no te conviene, no le hace bien a las otras personas, pídele perdón al Señor, pídele al Señor que te perdone, porque cuando Él te perdona sientes libertad. Así que en este momento, si puedes, tómate unos minutos pídele perdón al Señor y nunca olvides su palabra, siempre puedes venir a él, siempre puedes pedirle perdón y él, como lo confirma su santa Biblia, él no se acordará de ellos. Dios te bendiga.